RTVC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la Salud. RTVC Noticias del Mediodía. Canciller Álvaro Leyva está en Washington. Lucha contra las drogas, migración, paz total y protección de la Amazonía, los temas en la agenda con el secretario de Estado, Anthony Blinken. Este es el primer bus de servicio público basado en hidrógeno. Hace parte de un plan piloto para aumentar la oferta de energías limpias en el transporte. Semana crucial para el trámite de las reformas en el Congreso. Legisladores deberán evaluar cerca de 2.000 páginas de las iniciativas. 2.800 millones. Esa cifra deberá pagar el club El Nogal como reparación a la familia de un empresario mexicano que se intoxicó y murió hospedado allá. En noticias de las regiones, alerta por ruptura del Jarillón en Puerto Wilches. Evalúan cuántas hectáreas de cultivo se está inundando el río Magdalena. Lluvias vuelven a afectar la vía panamericana en Rosas, Cauca. En la gala de entrega de los premios India Catalina, RTVC fue protagonista. 12 estatuillas reconocieron las producciones del sistema de medios públicos de RTVC. Territorio Mágico logró el premio más importante. Nación Rebelde logró el reconocimiento en las categorías Mejor Serie Documental, Mejor Producción Transmedia y Mejor Producción Musical. Y el frailejón Ernesto Pérez trajo la estatuilla de Mejor Producción Audiovisual de Animación y de Contenido Audiovisual de Marca. En noticias del mundo, al paso de tornados por Mississippi, se sumó hoy el derrumbe en Ecuador que deja 16 muertos y 7 desaparecidos. En deportes, Juan Sebastián Molano se recupera de las lesiones que sufrió en un entrenamiento. Conozcan las oportunidades de estudiar maestrías en la Universidad de Salamanca, en España. Buenas tardes, el noticiero de todos está al aire. El canciller Álvaro Leyva y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, fueron los encargados de abrir el décimo diálogo de alto nivel de ambos gobiernos, Carolina. Carlos, este es un encuentro programado para los días 27 y 28 de marzo en Washington. Luisa Barberi, buenas tardes. ¿Qué temas ocupan a los cancilleres y a sus acompañantes? Compañeros y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ambas delegaciones estarán en 7 mesas de trabajo donde abordarán temas claves de cooperación binacional como lo es la protección de la selva amazónica, la lucha antidrogas y también la migración. Por supuesto, en la mesa estará la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. El gobierno estadounidense reiteró su compromiso de seguir trabajando para ayudar a Colombia a alcanzar sus acciones climáticas, desde la prestación de asistencia técnica a proyectos eólicos y solares hasta el refuerzo de la protección del Amazonas. Ampliaremos los caminos para los agricultores, productores de textiles y otras empresas pequeñas y medianas en zonas rurales para que sus productos lleguen a los mercados mundiales. La migración es otro de los temas claves de la agenda en el encuentro. Según el canciller Leyva, teniendo en cuenta que es una problemática de muchos países, reafirmaron la invitación del presidente Gustavo Petro a una conferencia latinoamericana sobre este tema. La lucha contra las drogas también tendrá espacio en las mesas de trabajo. El narcotráfico dejó de ser un tema colombiano. Hay una multinacional del narcotráfico que está golpeando el continente. Estamos adoptando un enfoque holístico a este desafío permanente. Esto significa que estamos estudiando la forma de reducir aún más la demanda. La delegación de Colombia está conformada por alrededor de 58 funcionarios, entre los que se encuentran la jefe de gabinete Laura Sarabia, el alto comisionado para la paz Danilo Rueda, el embajador Luis Gilberto Murillo, la ministra de Educación Aurora Vergara y el ministro de Justicia Néstor Osuna. El primer mandatario atiende hoy agenda privada aquí en la Casa de Nariño, pero nosotros por supuesto estamos muy pendientes porque para hoy está prevista esa reunión con los ponentes del proyecto de la reforma a la salud para terminar de concertar el tema y que inicie así su trámite en el legislativo. Por el momento está la información desde la Casa de Nariño. Regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTVC Noticias Conectados 24/7. Gracias, Luisa, desde la Casa de Nariño con toda la información y atención a esta trascendental noticia. El Gobierno Nacional, la Alcaldía de Bogotá y las empresas privadas presentaron un nuevo piloto de movilidad favorable para el medio ambiente. Edwin Soa, cuéntenos detalles de esta noticia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Mire, vamos a traer rápidamente. Este es el primer bus con tecnología de hidrógeno verde, último modelo, marca Polo. Es la marca, una de las marcas que se ha sumado a esta apuesta del medio ambiente. Esto en conjunto con el gobierno nacional, gobierno distrital y, por supuesto, la empresa estatal de Ecopetrol y también empresa privada. Rápidamente les voy a mostrar aquí a través de una gráfica también, en donde se puede ver que tiene una capacidad, un recorrido de 4.500 kilómetros por día en una sola recarga. Se espera, pues, también tener una, evitar más de 130 toneladas de carbono al año y más de 98.500 pasajeros al año. Este bus se espera, dice la alcaldesa mayor de Bogotá, pues que pueda estar rodando ya con todas las certificaciones al gobierno nacional a partir del mes de junio. Este bus tiene una capacidad para 50 pasajeros. Al respecto, el presidente de Ecopetrol, que hizo una importante inversión de los 22.000 millones de pesos, más de 8.800. Tiene una autonomía de unos 450 kilómetros diarios. Ese es un dato bien importante. ¿Qué tanto puede rodar? ¿Qué autonomía tiene? Y esto con una sola carga de hidrógeno podría transportar unos 98.500 pasajeros al año. Y este no es un dato menor, evitar 135 toneladas de CO2 equivalente al año. La ministra de Minas y Energía, quien estuvo presente en este acto protocolario, pues dijo que esto es una puesta en marcha de lo que quería el gobierno nacional con la empresa estatal más importante del país, a propósito de Ecopetrol, que espera que también, además de ser una empresa de hidrocarburos, pues se fije y siga trabajando en energías verdes. Y es lo que estamos promoviendo en el Plan Nacional de Desarrollo, es que Ecopetrol tenga todas las posibilidades para no solo ser una empresa de hidrocarburos, sino también y sobre todo una empresa de energías verdes. Estamos seguros que con ese cambio tendremos una empresa no solamente sólida financieramente, sino también jugada contra el cambio climático. La ministra le entregó las llaves de ese bus directamente a la alcaldesa mayor de Bogotá, quien envió un mensaje al gobierno nacional, primero de agradecimiento y también al ministro de Transporte, le solicitó que pueda, pues, salir la certificación lo más rápido posible para que este bus ya pueda movilizarse por las principales vías de la capital del país. Esperamos, vice, y al señor ministro de Transporte le mandamos un abrazo, que a más tardar en junio tengamos homologado y certificado ese bus de hidrógeno para que lo podamos tener rodando en las calles de Colombia en julio, a más tardar aquí en Bogotá. El Club El Nogal deberá pagarle cerca de 2.500 millones de pesos a la familia del ciudadano mexicano Luis Fernando Campos Gianelli, quien falleció el 26 de agosto de 2014 en las instalaciones del hotel. El juzgado décimo civil del circuito de Bogotá condenó a la corporación Club El Nogal a pagar una millonaria suma de dinero a los familiares de Fernando Campos Gianelli. De acuerdo con la información preliminar de la investigación, el ciudadano extranjero falleció por intoxicación causada con monóxido de carbono el 26 de agosto de 2014 en una habitación del hotel al norte de la capital. Se demostró el hecho atribuible a la demandada, que consiste en la existencia de un orificio en el ducto de la chimenea o las modificaciones de la chimenea por la instalación de una tubería. Asimismo, la empresa contratada para el mantenimiento encontró un tubo roto 4 metros debajo de la habitación número 23, de todo lo cual se puede concluir que la ocurrencia de la muerte está vinculada a esa situación. Los familiares de la víctima enviaron un mensaje a las autoridades manifestando su conformidad con el avance de la investigación y la decisión del juez. Hoy por hoy, finalmente se hizo justicia. Gracias, muchas gracias. Creemos en la justicia colombiana. El club, por su parte, manifestó que es respetuoso de las decisiones judiciales y que apelarán esta decisión. El director del IMPEC le ha seguido la pista a las amenazas que desde un centro penitenciar emitió alias El Negro Over. ¿Qué dice el funcionario, Lisa Díaz? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. El director del IMPEC confirmó que serán cerca de 10 funcionarios que estarán investigados, incluyendo el director de la cárcel, y que igualmente tienen identificados algunos integrantes de la red criminal de alias El Negro Over, quienes estarían apoyándolo en su actuar criminal. Mientras que en Barranquilla la policía ya desplegó a más de 5.000 hombres. Ya estamos haciendo un avance investigativo para determinar quiénes son todos esos delincuentes que hacen parte de la estructura criminal del Negro Over, tanto los que están en las cárceles como los que están fuera en la ciudad, generando esta inseguridad ciudadana.
El director del INPEC también se pronunció acerca de un posible traslado de la excongresista Aida Merlano. Para mañana se tiene previsto que entregue versión libre ante la Corte Suprema de Justicia. Estamos a la espera si se puede hacer virtual o si efectivamente tiene que ser trasladada. Si es trasladada, pues se hará un operativo muy riguroso en la seguridad con los grupos especiales, con todos los protocolos y todos los procesos establecidos para el traslado de internos de alto nivel o alto riesgo. Para esta semana también se tiene previsto la imputación de cargos contra la excongresista Aida Merlano por la fuga que protagonizó en octubre de 2019. Lisa Díaz Rincón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Lisa, gracias. Y en medio de la suspensión del cese al fuego entre el gobierno nacional y el Clan del Golfo, fueron capturados 14 integrantes de esa organización. La operación liderada por la Armada y la Fiscalía General se desarrolló en Chocó, Bolívar y Cundinamarca. Dentro de los capturados está el cabecilla de la subestructura Nariño. Pues precisamente un nuevo llamado a no cruzar por el sector de Chontaduro en Rosas Cauca hizo la administración municipal. Un nuevo deslizamiento por las fuertes lluvias precisamente persisten en esta zona y preocupan a muchos de los habitantes, Carolina. Carlos, otro municipio afectado es Santander de Quilichao. John López, usted tiene más detalles adelante. Hola Carolina, buenas tardes. Pues la nueva emergencia fue ocasionada por un movimiento en masa que bloqueó nuevamente la vía panamericana, como ustedes lo señalaban hace unos segundos. Aunque no hay víctimas o afectaciones que lamentar, sí generó un llamado por parte de las autoridades a los ciudadanos, ya que a pesar de estar restringido el paso de personas por el sector, los ciudadanos continúan arriesgando sus vidas a diario transitando por el lugar. Incluso el Cuerpo de Bomberos Voluntarios solicitó a las entidades competentes tener en cuenta los análisis de vulnerabilidad y riesgos presentados y de esa manera poder generar alertas tempranas para así evitar posibles tragedias. Pero además de la situación en el sector de Chontaduro, en las últimas horas las fuertes lluvias también provocaron un deslizamiento de tierra que ocasionó daños en 4 viviendas y bloqueó además una carretera terciaria en la vereda Peña Negra. Esto también en el municipio de Rosas, en el departamento de Cauca. Está la información por el momento. John López, desde la sala de redacción, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, John. Por otro lado, se cumplen 26 días del paro minero en el Bajo y Nordeste de Antioquia. Las pérdidas económicas para el sector del transporte ascienden a los 2.600 millones de pesos. Ismael Tobón, desde la terminal de transporte del norte de Medellín, adelante. Hola Carlos, cordial saludo para usted, para todos los televidentes. Pese a que hay presencia permanente de la fuerza pública en la troncal a la costa caribe colombiana, las asociaciones de pasajeros aseguran que muchos viajeros continúan con miedo y con temor de tomar un bus que los lleve a poblaciones como Caucasia o Segovia en el nordeste del departamento de Antioquia. La situación ha disminuido, la afluencia de viajeros ha disminuido casi en un 50%, pero están muy a la expectativa de que si la solución se mejora puedan recuperarse económicamente en la semana de receso de Semana Santa. Los 26 días de paro minero en el nordeste y bajo Cauca antioqueño generan una crisis económica para las empresas transportadoras de pasajeros. Aseguran que unos 45 mil viajeros han dejado de movilizar por las carreteras. Más de 6.500 millones de pesos en pérdidas económicas ya nos arroja para estas tres empresas. Más de 45 mil personas dejadas de transportar en esos 26 días de paro. Estas afectaciones perjudican en un 90% a las tres empresas que prestan el servicio hacia el nordeste y bajo Cauca, mientras que el 10% restante a las rutas hacia la costa atlántica que han tomado rutas alternas por el Urabá antioqueño. Esto para nosotros es bastante traumático, ya que nos representa unos gastos elevados y fuera de los gastos tan elevados tenemos el tiempo que se demora, que normalmente son 6 horas más de recorrido. Por ahora los avances entre el gobierno nacional y los mineros parecen ser pocos para levantar la manifestación minera. Se rompió el jarillón en Puerto Wilches, Santander. Los habitantes piden que se adopten medidas por los daños que ocasionan las inundaciones. Desde Bucaramanga, Joana Niño con la información. Adelante.
Carolina y televidentes, muy buenas tardes. Pues son varias las afectaciones que ha dejado el rompimiento de este jarillón, que ha sido a causa de la creciente del río Magdalena. Cultivos inundados de los campesinos, pérdida total. Inclusive algunos de ellos tuvieron que trasladar su ganado a otro departamento, como lo es Sur de Bolívar, para salvaguardar su seguridad. Le piden a la gobernación de Santander intervenir nuevamente el jarillón para evitar la emergencia que ya se está presentando y como las que también ya se presentaron el año anterior. Continúan las afectaciones por las lluvias en Puerto Wilches. En el lugar conocido como Sitio Nuevo, la creciente del río Magdalena rompió el jarillón, inundando los cultivos. No hay cultivos, todos los cultivos desaparecieron. Donde la ganadería desapareció, donde se sacaba 5.000 litros de leche diario, en el corregimiento hoy se está sacando 400, 500 litros. Según la administración municipal, la naturaleza no ha dado tregua para continuar con los trabajos de mitigación del riesgo y para ello se requiere una temporada seca más extensa. Podría hacerlo solo 2 meses y medio, 3 meses, sí. Obviamente nosotros no teníamos todas las herramientas a la mano. En lo público hay que hacer unos procesos contractuales, hay que decretar la calamidad pública, hay que hacer un apoyo logístico. La estrategia por parte de la gobernación es realizar barreras que resistan las lluvias. Estamos en primer lugar llegando, articulando con maquinaria amarilla para rehabilitar esos jarillones y poder generar barreras que resistan la temporada de lluvias que IDEAN ha aperturado hasta el mes de junio. Según el pronóstico del IDEAN, esta temporada de lluvias irá hasta junio. Los comerciantes de Barranquilla y su área metropolitana piden mayor seguridad a las autoridades tras las amenazas de alias El Negro Over. Hay puesto de mando unificado permanente y la medida fue adoptada luego de un consejo de seguridad. Zainia Gámez, buenas tardes. Usted está en el lugar de las noticias. Adelante con la información. Muy buenas tardes. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Jorge Urquijo, aseguró que son más de 5.000 uniformados los de la policía, repartidos entre hombres y mujeres, los cuales fueron desplegados en una alerta máxima por toda la ciudad luego de las declaraciones entregadas por parte de alias El Negro Over. Los comerciantes de la capital del Atlántico piden más acciones para evitar la quiebra económica del sector por las continuas amenazas de que son víctimas. Hemos desplegado alrededor de 5.000 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana de Barranquilla en una alerta máxima con todas las capacidades institucionales. La Policía Metropolitana dispuso de tecnología y de uniformados para garantizar la tranquilidad del comercio en general. También dispusimos de una actividad investigativa prioritaria para la judicialización por estos nuevos hechos de amenaza que hace este individuo conocido como el Negro Over. Por eso, el reiterado llamado del alcalde de Barranquilla para que se adopten medidas urgentes y de esta manera se deje de delinquir desde la cárcel. No importa cuántas veces los transfieran de cárcel, necesitamos que esto pare, que aquellos que le entregan un celular a estos delincuentes sean tratados como cómplices, que sean investigados y puestos tras las rejas. De manera permanente se activó un puesto de mando unificado en Barranquilla y su área metropolitana para poner freno a las extorsiones a comerciantes. Las reformas radicadas en el Congreso que inician esta semana su trámite son textos consignados en unas 2.000 páginas. La lectura de las iniciativas será la primera tarea para los congresistas. Durante esta semana se espera que sea radicada la ponencia definitiva a la reforma a la salud para iniciar su discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La propuesta llegaría conciliada entre los partidos. Vamos a definir y vamos a leer varios aspectos que creemos son importantes, y es la gestión del riesgo financiero y la gestión del riesgo para los pacientes en Colombia. Esperamos la ponencia y trabajaremos. Desde el Congreso le piden al gobierno que todas las reformas puedan resolver los problemas estructurales del país y no corran el riesgo de hundirse en el legislativo. Le pedimos al gobierno nacional mayor disposición de diálogo y de concertación para que estas reformas puedan cumplir estos objetivos. Este martes se hará la discusión para la aprobación del Código Electoral, que cuenta con 277 artículos, de los cuales 211 ya fueron aprobados. Sin embargo, creo que es un código electoral que aún tiene cosas muy complicadas y vamos a dar esta pelea, esta semana la pelea del Congreso, para intentar hundir todos esos artículos complicados y luego intentar hundir todo en plenaria de Senado. Otro de los proyectos que entrará en discusión es la regulación del cannabis medicinal. Entonces,
11:19, hablemos de la jornada de clásicos del fútbol colombiano. Marcha con 4 empates, 3 victorias locales y una de visitante, que fue el triunfo de Millonarios 2-1 contra Santa Fe. Tenemos para ustedes la crónica de lo que fue la 10ª fecha de la liga. Los Silva fueron protagonistas del clásico bogotano. Silva anotó los goles de Millonarios, pero en ambos Silva, el arquero de Santa Fe, fue responsable al dejar rebotes que capitalizó Silva, el volante del embajador. Y en la rueda de prensa, Silva siguió llevándose los reflectores. Quedó en evidencia que es alérgico a algo. Y a esos dos interiores como Lardi, Giraldo y Pereira, y yo hoy era un partido donde... Hace muecas con sus amigos periodistas. Y alguien. Pero con Ginazzi me parece que hoy los jugadores inteligentes... Y gestualiza mucho más cuando hay preguntas que no le gustan, como esta cuando se les cuestiona por la cantidad de lesionados que tiene Millonarios. Decirle uno... a un preparador físico, al departamento médico. No, hoy aquí no vamos a buscar culpables. En Medellín el clásico se estaba pintando de rojo, pero el parcial ganador decidió hundirse en su zona defensiva y Nacional cobró. En saber que íbamos a tener un hombre de más, debí yo como cabeza hacer algún ajuste para ser más ofensivos. En Palma Seca, América fue contundente en un momento preciso, justo cuando el local dominaba. Pero reaccionó rápido el Cali y a pura hombría empató el compromiso. El equipo azucarero sigue último. No estoy feliz porque no ganamos, pero estoy contento. Y en el Clásico de la Costa, el tiburón sigue intentando sacar la cabeza del fondo del mar. Pero Camargo los devolvió al fondo con el empate final. Los cambios los tuvimos que hacer porque los muchachos entregaron todo y llegaron a un punto que nos fueron mostrando que teníamos que hacer cambio. Ahora viene el segundo tiempo del todos contra todos, donde todos buscarán meterse entre los 8 mejores. Horas críticas es lo que está viviendo el Mundial Sub-20 de Indonesia. La FIFA tuvo que anular el sorteo que se realizaría este viernes 31 de marzo por temas políticos. Así lo anunciaron los responsables del fútbol de Indonesia tras un llamado del gobierno de Bali para prohibir que Israel compita. Recordemos que Israel e Indonesia no tienen relaciones diplomáticas y que el país del sudeste asiático cuenta con la mayor población musulmana en el mundo y apoyan la causa palestina. Ahora reina la incertidumbre. La FIFA aún no se ha pronunciado sobre este mundial. Nosotros, por supuesto, estaremos contándoles de esta noticia en desarrollo. De otro lado, el ciclista colombiano Juan Sebastián Molano se recupera después del grave accidente que tuvo previo a la clásica belga Gent Wevelgem. En las últimas horas se conoció un video en el cual queda registrado el momento en el que un automóvil atropella al ciclista en medio de un entrenamiento. Tras el choque, el equipo Emirates publicó el dictamen médico en el que declaró que afortunadamente el deportista, aunque había sufrido una conmoción cerebral y fractura de un dedo, ya había salido, abandonado la clínica y que de esa manera empieza su recuperación. Este y sur de Estados Unidos permanecen en alerta máxima debido a las tormentas y tornados que azotan la región y que podrían afectar de nuevo a Mississippi, que intenta recuperarse del golpe que varios tornados durante el fin de semana dejó, causando al menos 25 muertos. Cuando viento y velocidad se dan la mano y esta última es extrema, las consecuencias siempre serán algo así: la reducción de todo lo conocido a pedazos. Tuve que cerrar los ojos, no podía, no lo soporto más. No podría soportarlo más, es tan devastador. Esto era Rolling Fork, poblado de unas 2.000 personas al sur de Estados Unidos. Era porque el más reciente y avasallante paso de tornados por Mississippi lo borró. Lo que logran vientos de casi 200 kilómetros por hora se percibe en cada esquina y cada calle que ya no es. En este momento necesitamos un lugar donde quedarnos porque nos estamos quedando con miembros de la familia en este momento. La consecuencia de los casi 60 minutos que los tornados se pavonearon por 95 kilómetros se resumen en 313 estructuras en Mississippi destruidas y más de 1.000 afectadas. La Casa Blanca prometió movilizar fondos federales. Cruz Roja, el gobernador y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas agilizan labores en el área que afronta lo que el viento se llevó.
16 personas murieron por un deslizamiento de tierra en el sur de Ecuador. Intensas lluvias azotan precisamente al país desde enero y desencadenaron el alud, según confirmó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. La situación en Alausí, 300 kilómetros al sur de Quito, dejó también decenas de heridos, 500 damnificados y varias casas sepultadas por el lodo. Autoridades buscan a 7 personas que permanecen desaparecidas. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay becas para estudiar maestrías en España. Acá les contamos cómo aplicar. En oportunidades de maestrías en España, vaya a la página web.icetex.go.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas por Estudios en el Exterior y Becas Vigentes, donde encontrará la opción Maestrías en diferentes áreas en la Universidad de Salamanca. Lea con atención la descripción y requisitos como ser mayor de 20 y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7 sobre 5, contar preferiblemente con mínimo un año de experiencia profesional, entre otros. Atentos, porque el programa cubre el 100% de la matrícula y un seguro médico. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 3 de abril de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y aquí en esta casa estamos felices porque el Sistema de Medios Públicos de Colombia obtuvo 12 galardones en la edición 39 de los premios India Catalina. RTVC es el grupo de medios con más galardones de la noche. ¿Puedo cantarlo? Cantémoslo los dos. ¿Lo puedo cantar? ¿Ustedes ya saben quiénes son? ¿Qué dice? Hola. Hola. Mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Todos los años los premios India Catalina reconocen lo mejor en la industria de la televisión colombiana. Juanita edición Copa, que estuvo marcada por el mensaje de cuidado al medio ambiente, donde destacó nuestro trabajador de planta de RTVC, Frailejón Ernesto Pérez, y la película documental Las Voces del Río, ambas con 2 estatuillas. ¡Hola, gente India Catalina! Estoy muy feliz de ganar este premio. Este premio es para todos ustedes, para que recordemos que nuestra mami tierra nos ama. Y nosotros debemos demostrar que también la amamos muchísimo. Cruzando el río que conecta Colombia de norte a sur, el río Magdalena, un proyecto convergente de todas las marcas de Señal Colombia, un documental que nos muestra la importancia de nuestro río amado. El talento de RTVC también estuvo presente con la producción El Cubo, el Inquisidor, donde Diego León Hoyos ganó en la categoría Mejor Actor Protagónico. Creo que los que han trabajado con él es un maestro. Dieguito, te amamos y qué rico tenerte en el set. O el talento de Goga Ruiz, Señal Deportes, quien ganó en la categoría Mejor Presentadora de Deportes. Muchísimas gracias por este honor que nos hacen a nombre de todo el grupo de Señal Deportes, Señal Colombia. Premios India Catalina que ratifican como protagonista al sistema de medios públicos. Y otras dos producciones que hoy llenan de orgullo al sistema de medios públicos es Nación Rebelde y también Territorio Mágico. Dos producciones protagonistas en la noche de los premios India Catalina. Cada una tiene 3 estatuillas. La demostración de que en nuestro país hay un tipo de luminosidad musical diferente. Toda nación tiene sus héroes y heroínas. El rock and roll loco. A mí me gusta este rock and roll loco. En esta nación el orgullo por nuestros sonidos hace la diferencia. El punk para mí es buscar problemas. Acá la rebeldía logró que las cosas pasaran y que ayer en la ceremonia de los premios India Catalina destacara con 3 galardones. Mejor producción audiovisual musical, mejor producción transmedia y una de las más anheladas de la noche, mejor serie documental. Hay más de 1.200 manos recibiendo este premio. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Una historia hasta ahora no contada sobre la música en nuestro país. Nación Rebelde, la historia de unos soñadores que se enfrentaron a grandes retos y que encontraron en la música la inspiración para trascender. Que vale la pena perseverar, que vale la pena soñar, porque al final del camino vamos a tener el premio. Muchas gracias. Sí.
Otro de los grandes ganadores de la noche fue Territorio Mágico, la franja de Edu Entretenimiento de RTVC, que se llevó 3 India Catalina. Mejor producción infantil, mejor producción audiovisual de humor y la más importante de la noche, mejor ficción de larga duración. Estoy que lloro porque ha sido una cosa muy emocionante. No hay nada más hermoso que trabajar para los niños. No hay nada como reconocer el talento de actores que actúan con la voz, con la mano, que hacen unos personajes que están en la imaginación y que parece que estuvieran vivos. Reconocimiento a la televisión pública de Colombia, que trabaja todos los días por llevar contenidos de calidad y que en esta edición en los premios India Catalina fue el grupo de medios más ganador de la noche con 12 estatuillas. Y precisamente conversamos con algunos de los protagonistas de estos premios que hoy llenan de orgullo a RTVC. Con 11 ganadores, Señal Colombia arrasó en la velada de los premios India Catalina, producciones como Nación Rebelde. RTVC, el lugar en el que esta clase de sueños se cumplen. Territorio Mágico. No hay nada más hermoso que trabajar para los niños. Las voces del río y el personaje animado, Frailejón Ernesto Pérez, fueron de los más destacados. Mejor producción infantil es el reconocimiento de 3 años de trabajar por los niños desde la pandemia para buscar nuevas formas de llegar a ellos. El India Catalina es el premio más importante de nuestra industria y es un orgullo y un privilegio poder tener esta estatuilla en mi mano. Frailejón Ernesto Pérez, el personaje desarrollado en la franja infantil de Señal Colombia, ganó en las categorías Mejor Producción Audiovisual de Animación y Contenido Audiovisual de Marca. Llegar al India Catalina es seguir con el mensaje de mirar nuestras montañas. RTVC Play también ganó un premio India Catalina en la categoría Mejor Actor Protagónico para Diego León Hoyos por El Cubo Inquisidor. RTVC Noticias del Mediodía.